Que sin Cristo éramos nada. Que sin Cristo estábamos solos y en este mundo perdidos. Que si no fuera por Cristo, tal vez tuviéramos muerto. Que sin Cristo todo el mundo nos quedaba viendo como nada. ¿Se acuerda usted cómo se sentía vacío sin Cristo? Asustado sin Cristo. Solo sin Cristo. Pero un día Cristo lo escogió a usted. Dios, Cristo choisió. El Señor lo llamó. Ese día te veleó. Y de un momento a otro, usted no quería a Dios. Y de repente Dios entró en su vida. Sigue siendo el mismo. Aún su nombre sigue siendo el mismo como el de David. Pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia? Que Dios puso sus ojos en usted. Que Dios lo llamó. Que Dios lo escogió para salvación. Y porque Dios lo llamó. Él lo ha llamado para que usted le sirva. Usted no era nadie. Yo no era nadie.
pero con Cristo somos todos. Me alegro que lo aceptará. Y eso es lo primero que se recuerda a David. ¿Quién era él? Esa que es la personalidad. ¿Quién desperté? Porque la verdad, aquel pastorcito que era nadie. Y mamá, a ver si pastor esa campaña. Llegó a ser un rey hermano. Y un indio guapo que es Israel. Lo primero que miramos es la vida. Y voy a ver que nunca desde David. Y nosotros que estamos llamados a servir al Señor. Estimado hermano, todos los días tenemos que recordar de dónde nos acogimos. Amén. Hay veces, estimado hermano, que yo no quiero seguir adelante. Yo estaba sacando cuenta, yo tengo 20 años de ser cristiano. Antes de ser cristiano, yo dormía en las calles. Un borracho tomado, dos veces me quise quitar la vida. Y mamá dijo, no quiero fuera, yo me obligo a recibir la vida. A los 25 años, ¿qué se imagina? A los 25 años. No, 26 años. No querer vivir. Bueno, vamos a estar en el Cristo. Y de repente en la cárcel, Cristo me alcanza. Me da un poder que yo dice que me van a chuar mi plan. Y me da vida. Y me habla a mí. A veces no quiero continuar. Y cuando no quiero más barrio. Pero recuerdo de dónde me sacó. Me sonó el tiempo de Schwarz. A la verdad, David era un pastorcito que no era nadie. Pero Dios lo llamó para que le sirviera. ¿Y cómo sirvió David? Y bueno, tú monte también sabes cómo pensar. ¿Fue cualquier tipo de servicio? Y bueno, de cualquier tipo de servicio. Lo que el pasaje dice es increíble. Y bueno, está pasando el tiempo de Guaya. Mira lo que dice el pasaje. Y tú te quieres pasar el tiempo. Porque la verdad, David, habiendo servido. Y si, en vez de David, de estar servido, de servir, pero no monte. El pasaje dice que lo que David hizo, lo hizo. Y bueno, dice que David te pesa, porque no es que quiso servir a Dios. Ese va, el mamá, está presa. No es que dijo, un día voy a ayudar a la iglesia. No es que un día voy a ayudar a lo que está haciendo la iglesia. Es que cualquier día la va a querer la fea. No era deseos en el corazón de David. Era realidad, porque dice, habiendo servido, cumplió la misión que Dios lo había dado. Mira, se lo dijo, oye, que lo que a cumplir, a la noche, a la la palabra aquí, servicio, con la palabra siervo, que se llama es una palabra bien importante. Es una palabra bien importante. En la Biblia hay dos palabras para siervo. Por lo menos en el Nuevo Testamento. Una es dulos, que también se traduce esclavo. Pero la otra palabra es cuperene. Esa es la palabra que se usa aquí. Y se palabra aquí se dice esta palabra. Era la idea de una persona que era un esclavo. De una persona que era esclavo. Pero su amo lo liberó. De mamá, metete a liberarte. Este hombre era un esclavo. Mamá, se dio esclavo. Pero un día su amo dijo, nada bien, lo voy a hacer libre. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo va a liberarte? Este esclavo que era mismo su amo. Descansar, mamá, señor, mamá. Es libre. Es libre. Se puede ir a hacer su vida. Y la mamá considera libre. Pero vuelve a ver para afuera y se da cuenta que afuera la cosa está mal. Mamá, le dijo al fe, la legitimar. Y que él se puede quedar aún al lado de su amo. Porque la mamá no tiene ser libre en medio. Y este esclavo le dice a su amo. Y mamá, esclavo la primera vez. Yo sé que me han dado libertad. Y mamá, muy bueno, muy bueno, libertad. Pero aún quiero seguir sirviendo. Y muy breve, porque ser libre. Porque quedándome contigo es mejor. Y bueno, a ver, para tu espíritu. La idea de un cooperante, uno que se queda voluntariamente. Y bueno, en tu lado, pero tú me dices, David es un prisionero de sus pecados. Y David, mamá, se te dio un juicio de una peche. Dios lo llamó y le enseñó su gracia. Porque él es una gracia. Y David dice, no voy a quedar porque serviste a ti. Y bueno, David te conoce a mí, porque. ¿Me puedo ir? Bueno, vale. Pero encuentro mayor satisfacción sirviéndote a ti. Es una satisfacción que la servidé. ¿Me está entendiendo, hermano? Es como un cuento. Otra cosa importante en el pasaje es que dice que él sirvió a su propia generación. Hermano, fue a Dios. Y para todo el que me esté viendo, que está ahí conectado. Dios puede salvar al pueblo de Haití. Puede usar a cualquier persona.
Pueden agarrar uno de Nicaragua, pueden mandar a Haití. Pueden agarrar a un americano y mandarlo a Haití. Yo no puedo hacerlo. Pero ¿saben quién es el que está llamado en primera orden, en primera línea? Hacer eso. El mismo pueblo de Dios. David dice que él sirvió a su propia generación. O a su propio pueblo. ¿Saben cuál es una de las cosas más pecaminosas que podemos hacer? Bueno, que nosotros estemos sentados aquí en República Dominicana y estamos tranquilos porque estamos aquí. Yo sé que tengo mi trabajo. Yo sé que me va a ir bien este mes. Y me siento contento porque tengo dinerito en la bolsa. Y estoy bien. Y está feliz. Cuando tú tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que Dios te trajo aquí, Dios pone la unción que escucha y envíe para alcanzarte, que tú la tomas más, para salvarte, para apuntar su vida y para usarte, que tú también seas que todo lo que Dios te ha dado de este lado, que tú sabes que Dios te ha dado, debería de ser usado para alcanzar a tu pueblo. Tú es que Dios va a tomar y te detengo. Al pueblo de Dios que necesita de Cristo. Bueno, pero ahí se ha volado a ti, güey. Que necesita de Cristo. Que muerde su Jesucristo. También pudo ir a cualquier parte, pero dice que él sirvió a su generación. Que la vaina de cuando pude ver, le dice a mi familia, sirvió a su pueblo. Dice a mi familia. Hermano, Dios puede alcanzar el pueblo haitiano. Oye, el fanáctico, voy a dar plata y me va a decir. Pero la mejor forma que yo veo de que Dios alcance el pueblo haitiano es usando el pueblo haitiano. Es usando el pueblo haitiano. David sirvió, sirvió completamente, sirvió a su pueblo, a su generación, y sirvió según la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de Noé? Que Dios le puso una tarea muy grande y Dios le valió un partido del pueblo. Bueno, aquí también a David se le puso una tarea muy grande. Dirigir a un pueblo. David fue a la escuela para eso. ¿Y David? ¿Fue entrenado para hacer eso? No. Pero lo hizo todo conforme el deseo de Dios. ¿Y sabe lo que se dice de David? Yo pensaba que de David que fue el mejor rey de Israel. Porque dice que lo hizo según la voluntad. Señor, si tú dices que tengo que servir en la iglesia, lo voy a hacer. Si tú dices, Señor, que hay que ir a evangelizar, lo voy a hacer. Señor, si tú dices que hay que dar, lo voy a hacer. Porque sobre todas las cosas, Señor, serías tú también lo que deseo es hacer tu voluntad. Y la Biblia dice que este hombre sirvió fielmente. Y David, que hubiera sido según la voluntad. Según voluntad. Le cuento algunos testimonios, pero le voy a contar uno. Estaba hablando con el mismo allá en el campo. Le va a asustar cuando se lo cuento. ¿Cuándo son social salvaje? Porque a mí me asustó cuando me pasó. Y bueno, cuando yo me casé, los que mueren, yo era misionero en Nicaragua, pasé de misión a Nicaragua, y me voy a casar con una muchacha de Dominicana. No, cuál más era con si de mujer dominicana. Para que no tenía ni un solo centavo. ¿Cuánta gente no pedía? La muchacha se quiere casar acá. El de Benalía. Y yo vivo en Nicaragua. El de Benalía es contigo, por si Nicaragua. Ni la cama de donde yo dormí era mía. Yo era bien un cuartito así chiquito. Y lo único que había en mi cuarto es una habitación. Era una cama, yo una mesa, una cocina pequeña y un montón de ratas que había en la panadería. Ratas. Así era la rata. Después de la mamá, era lo único que tenía. Ese es el más único que tenía. Ella me dice que yo tengo que venir para acá. El tipo fue mi chanto. Y yo me vine para acá, hermano, para la boda. Y más, no estaba viendo la madre.
El Señor comenzó a suplir para la boda. Yo me acuerdo, hermano, que un día antes ella se fue a hacer el pelo. Y fuimos a un beauty salon. Y vamos a darle un beauty salon. Ella me dice: mira, Jaime, toma esto de 1,000 pesos. Para que no ande sin dinero. Que no ande sin dinero. Sin dinero. ¿Cuál es el salario? Yo me puse los 10,000 pesos ahí debajo. Y papá, ¿te santificó? Eso. Y, wow, yo no sabía que para hacer el pelo a una mujer se dilataba. Y las mujeres, ustedes saben, las mujeres les gusta hablar mucho. Y un poder, me da nueve madres. Hablan, la gente está hablando con la otra con la otra. Y yo me de ahí. Yo le dije a mi ahora esposa. Y ahora, le dije: mira, ya que yo voy a ir a una tienda a buscar algo de comer. Con otro padre, no, con el corazón de comer. Yo me fui. Y vi cuál. Y entrando en la tienda, se me acercó un muchacho que andaba sucio. Mamá, tú me dijo una noche, yo chicas, por lo que empezar. Con un bolsito. A ver qué los chicos. Y me dice: varón. Y si fuera. ¿Me podría ayudar a llegar a mi casa? Mamá, me dijo que la gente. Tú sabes que muchas veces, hermano, puede ser mentira. Yo podía engañar. Pero algo que el corazón me decía es real. Y él me estaba pidiendo 50 pesos. Pero el Señor me dice en el corazón: Jaime, que dice, mira, Jaime, invítalo a comer. Y no le den 100 pesos. Y no le den 1,000 pesos. Y dale 1,000 pesos. Yo ni sabía mucho cuánto valía la moneda en ese tiempo. ¿Qué parte de Ecuador podía cobrarte? Porque yo, claro, tú ya conmigo. Y dice: mire la noche. Me dice: no. Y no. Compramos comida y aquel muchacho estaba asustado. Vamos a hacer un poco de eso. Cuando ya pusimos la comida, y lo hicimos con la metodología, de su bolso, vamos. Él saca unos tratados y me quiere comenzar a evangelizar. Y me cuenta que un día antes había ido a evangelizar. Yo no estaba en la iglesia. Lo habían robado. Y mamá, y por él. Yo hice lo que el Señor puso en mi corazón. Y tú empezaste a hacer la tienda. Y me fui donde mi esposa. Cuando llego donde mi esposa me dice: Jaime, los 10,000 pesos. Le dije: para pagar con el salón. Ustedes se imaginan, hermano, la vergüenza. ¿Qué estoy? Ay, Dios santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero llamar a mi esposa aparte. Que no le pague a mi padre, no hay nada. Pero no puedo porque ella está sentada ahí en una silla. ¿De mamá? Muestra, dice que está sucediendo. Hermano, yo saqué la cartera para que ella mirara. ¿De mamá? Muestra, dice que está para mandar. Porque yo no tenía todo el dinero. No me da el padre. Pero sabe que había ahí. ¿O pone esa parte? Todo el dinero que ella me había dado. Que tú la haces, mamá. Está en mi casa. Y no solo el dinero que ella me había dado, sino el cuerpo que me habían dado en el culpado. Si mamá, si no, se enferma con este papel. Un milagro, hermano. Un milagro. Pero ¿por qué suceden muchas veces estas cosas? Es porque quizás va a ser más muy fuerte. ¿Por qué a veces podemos ver cosas grandiosas de la mano de Dios? Porque cuando nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, los que me dedican a hacer la voluntad de Dios, puede hacer cosas milagrosas. Solo va a tener milagros. Pero si no nos arriesgamos, hermano, en creer que Dios puede hacer cosas, nunca vamos a ver las manos de Dios. Yo le aseguro que David tuvo miedo. Pero David se dedicó a hacer la voluntad de Dios. Señor, no entiendo por qué dices que haga esto. Pero voy a hacer mi voluntad. Y lo último y terminamos. Y mira una cosa más. David sirvió porque Dios lo llamó. David lo primero. Más que político de él. David sirvió y sirvió con caridad. Y David sirvió a través de casa. David sirvió. David sirvió y tuvo un premio. Miren qué dice el pasaje. Entonces, ¿qué se pasa allí? Durmió y se reunió con sus padres y vio corrupción.
Les dédormis et puis les enterrés, les avec dans cette vie. Este pasaje nos dice dos cosas. Y pasaje de Dios. Primero, hermano, que todos nos vamos a morir. Voy a ver. Que solamente tenemos una oportunidad para servir al Señor y es en esta vida. Hermano, ¿usted sabe cuántos años va a vivir? ¿Ya se pone con esto para vivir? Usted no sabe. Pero Dios le dio una vida. Y esa vida se va a acabar. Y la vida se va a acabar. ¿Y sabe cuál es lo que puede ser lo más triste? ¿No puede ser? Que Dios le haya dado salvación. Y vos llevas a usar. Y que Dios le dé años de vida. Y vos llevas a usar. Y que usted no lo use para servir. Yo pasé de ti. Qué triste. Qué triste. Qué triste puede ser, hermano, que un día usted esté viejo. Y vos que quizás va a ser lo más. Que ya no se pueda mover. Vos vas a acabar de amor. Y que usted mire para atrás. Yo voy a hablar de hoy. Y usted diga. Si hubiera servido al Señor, si hubiera dedicado mi vida al Señor, si hubiera predicado el Evangelio, no, hermano, la vida se acaba y la vida se le acabó también a David. Él usó su vida hasta el último minuto. ¿Sabe cuántos años fue el rey? 40 sirviendo a Dios fielmente. En medio de tempestades, en medio de persecuciones, en medio de guerra, en medio de dificultades, David sirvió hasta la última gota. David sirvió hasta el último suspiro, hasta que el Señor lo llamó, hasta que yo enseñé a y sabe que tuvo su premio, hermano, porque si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, si somos creyentes, tenemos un premio. Mira lo que dice el versículo. Dice, y David murió. Él te dormía muy bien. ¿Eso es lo que dice el pasaje? No, el pasaje no dice que David murió. Dice que David durmió. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han decidido servir a Dios duermen cuando mueren. Porque ¿para qué te cree Dios el morir es dormir para esperar a Cristo que un día te va a levantar de los muertos? Porque va a ocupar un día, hermano, cuando el Señor nos llame. Si estamos en una tumba. Y la Biblia dice que el Señor nos va a levantar de los muertos. Porque aquel que sirve a Dios y sigue a Dios. Tiene una recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. Le hago una pregunta, hermano. Piensen esto. Y para los jóvenes también. Más sea la recompensa y el. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Esto es aquí en la cuerda. Eso, hermano, no importa lo que te haga. No importa donde usted se meta. No importa si usted tiene todo el dinero del mundo. Los pobres y los ricos se mueren. Todos nos morimos. Pero hay gente que es rica. Que tiene todo el dinero del mundo. Y nunca buscó a Dios. Y tendrán su premio. Perdición eterna. Pero usted y yo, posiblemente nunca tengamos riqueza. Como dijo el pastor, posiblemente nunca dejemos riqueza. Pero hemos seguido a Cristo. ¿Y sabe lo que tenemos de herencia? Yo pensaba que un día. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. ¿Y usted puede comprar la vida eterna? ¿Eso va a ser la vida eterna? ¿Cuánto riqueza tiene que acumular para alcanzar la vida eterna? Absolutamente no puede. Absolutamente. Porque la salvación es por gracia. Sálvese para gracia. Es un regalo de Dios. Y si Dios te ha dado, hermano, el gran regalo de la vida eterna, será una locura. Ese es un que no le sirve. Los corruptos se mueren.
Claro que sí. Porque si Él le ha dado todo, es que te consulta, ¿eh? Lo que Dios espera de usted es sirva con todo su corazón. Así que en esta semana de misiones, en el cual la iglesia se reúne aquí a orar por las misiones y a pedir por las misiones, pedir que usted participe, hermano. Recuerde de dónde nos sacó Dios. Recuerde que Dios lo llamó a servir. Son gente que murió del pueblo. Y recuerde que cuando usted duerma, eso de los cubanos, es porque un día va a abrir los ojos para la vida. Y hoy tengo que llevar un ojo para la vida. Y que lo mejor que usted puede hacer en esta vida es invertir en el reino de Dios. No, no, no. En lo más importante que usted puede hacer. Porque un día dijo la escritura dice que las que son de que vivan así. Porque nada traemos y no trajimos a este mundo. Ni nada nos podemos llevar de esta tierra. Pero todo lo que atesoremos en el cielo, que tú sabes que cuando nos va a suceder en la sierra, va a estar esperando con nosotros. ¿A dónde quieres tu tesoro? ¿En la tierra que se acaba? Campo de manera aquí. ¿O tu tesoro en el cielo que permanece para siempre? Todo se acaba. Que Dios nos ayude a escoger y a vivir fielmente. Que mandemos a servir y cuidar. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, alabado tu bestia. Señor, qué bueno saber que esta iglesia tiene un corazón para las misiones. Pero ayúdanos a ser como David, Señor. Que tú llamaste cuando era considerado nada. Que tú salvaste, Señor. Y que te sirvió según su voluntad. Según tu voluntad, se lo conoce. Gracias, Señor, porque a pesar de que David también murió, su muerte, Señor, no fue, Señor, una pérdida. Porque solamente pasó a dormir en ese momento. Ayúdanos, Señor, a vivir como vivió David. A invertir, Señor, en el servicio a tu obra, Padre. A servir, Señor, porque estamos agradecidos. Porque tú nos diste la vida de nosotros. Bendice, Señor, esta congregación. Bendigo a su y ayúdanos a ser fieles, Señor. Hasta el último momento de nuestra vida. Hasta el último momento de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de tu salud, Señor. Thank you.